Es un drama en cinco actos, que además coinciden con cinco cuadros de Rothko, cinco visiones de composición y descomposición del color rojo y de la monumentalidad de sus propias obras. ¿Puedo evitarlo? ¿De verdad le da miedo el color negro? Se plantan unas bases de la filosofía de Rothko, son totalmente críticas con el mercantilismo en el arte. Estoy construyendo toda una sensibilidad artística en torno a... Apoyan la pureza de hacer las cosas para hacer sentir cosas y de pronto ha caído en su propia trampa porque está cometiendo un acto de hipocresía. Se ha vendido porque le van a pagar el mayor dinero que se le ha pagado nunca a un pintor para hacer unos murales en un restaurante. ¡Estoy hablando de pintura! Pues entonces habla de pintura. Bueno, cuando me ha interrumpido este Mindundi, yo estaba diciendo, se produce una discusión entre los dos personajes, el personaje del pintor y el personaje de su ayudante, van a colgar del caballete lo más crudo de sus vidas. Mira, ¿por qué no? No es que, a menos que te dé miedo, no me da miedo. Adentrarte en todo ese... No me da miedo, pero es autocomplaciente. Se va palpitando, ¿no? Fluctuando, como los colores en tus cuadros. ¿Es lo que le gusta a la gente? Los colores brillantes y felices. Quieren que las cosas sean bonitas, quieren que las cosas sean preciosas, ¡por Dios santo! Ken, el ayudante, hace reflexionar a Rothko porque le pone delante de su cara un espejo en el que él se está viendo y está descubriendo su propia contradicción. ¡No bonito, no bien, real! Un gemido de éxtasis. Algo divino. Creo que hay momentos en la vida de los artistas en los que uno se vende más o se vende menos. Eso es negocio, jovencito. ¡Eso no es arte! ¿De verdad no se cansa de decirle a la gente lo que es el arte? ¡No! Rothko, hay momentos en los que se cree Dios por el acto creativo que realiza con sus cuadros. ¡Estoy aquí para pararte el corazón, chaval! ¿Entiendes? Llevaba mucho tiempo pensando si sí, si no, si cuándo, si me atrevía, si no me atrevía. Lo hablo con mi gente, con mi familia, con la gente que trabaja conmigo, con mis amigos. El destino ha querido que sea el mismo día, el mismo jueves 29, que estaremos aquí estrenando y después emite ese último capítulo que para mí es cerrar una etapa. Desde luego que en este caso ha sido una casualidad, no ha sido para nada algo que hayamos intentado que coincidiese. Todo lo contrario, creo que a lo mejor preferiría que fuesen dos emociones tan fuertes un poco más separadas. Y me lo tomo como un cambio de etapa, por supuesto. Sí, sí.